¿Qué es la que hay, familia Car Project PR? Oye, en el día de hoy, en este vlog número 5, estamos en el pueblo de San Lorenzo, Corillo. Oye, nos hicieron la invitación para lo que es un negocio local. Y nosotros, Car Project PR, siempre estamos apoyando todo lo que tiene que ver con apoyos locales y buenas causas. Así que sigan conmigo en este vlog para que sepan lo que les hablo. Aquí a lo que es, oye, chequeate, me dicen que en ese horno que está allá adentro tienen unas costillas brutales. Oye, nosotros la familia Car Project PR estamos activos aquí. Era, pero tú estás primero que yo. Pero si yo llegué, pero si, ¿qué es esto? Javi, lo que pasa es que yo vine aquí a traer a Car Project PR a San Lorenzo. Oye, estamos acá arriba en la montaña, mi gente, verá. Mira para allá, allá. Mira para allá. Oye, me dicen que hay unos costillares allá adentro que están en la madre. Dios, pero ese hombre yo lo conozco. Ay, Dios mío. Mira quién está ahí. Aquí, bro. Mira para allá, pero ¿qué es esto? Si está el de Magic Picho, está aquí, pero. Pues, allá, espera. Saludos, bendiciones. Está buscando costillas, ¿vale? Oye, ando, oye, la familia Car Project PR. Estamos todos buscando las costillas. Este es el hombre de lo que es cultura. Que nos juntamos sí, aquí para pasar una tardecita chévere. Tú sabes, nosotros, la familia Car Project PR, apoyando siempre todo lo que tenga que ver con mano, con negocios locales, todo. Oye, el hombre de cultura culinaria, ya tú sabes, mira, nos hizo la invitación. ¿Qué quiere hacer con esto? Oye, me dicen, Corillo, me dicen que acá, aquí atrás, mira, aquí hay unas clases de carne, mano, que están brutas. Miren qué bonito, Corillo. Oye, miren la temperatura en la que está. Y señor, eso viene buenísimo. ¿Y en dónde es que están ubicados ustedes ahora mismo? Estamos en San Lorenzo. San Lorenzo, Corillo. Estamos en San Lorenzo. Pero trabajamos por preórdenes. Y pues tú sabes que no es al público, no es abierto al público. Ok, súper. Nada, ya tú sabes. Cuenta con nosotros, la familia Car Project PR, para el apoyo siempre. Oye, y mira, ya tú sabes, todos los fiebrus, los que les gustan esta vuelta de los carros, chorreos. Oye, tú sabes que pueden contar con cultura culinaria, Corillo. Sigue en este vlog número 5. Estamos activos. Pero y ese cable, mano, mami, como no tengo batería, pues tengo que traer la extensión. No, mano, yo diablo, va para allá. ¿Qué es esto, Siribillo? Como dice el pana, papi, si no tienes un cargador, si no tienes un cargador de esta magnitud, no va a poder grabar mejor que nosotros. No, mano, tú estás brutal, cable, diablo, mano. Esto es otra cosa. Bueno, Corillo, estamos aquí en el pueblo de San Lorenzo, oye, esperando lo que son las castillitas. Oye, esto está súper tremendo aquí arriba. Mano, una vista espectacular. Oye, Corillo, aquí tengo a este pana que desde que llegué no me deja de sobar, no me deja de lamber. Ya, che. El pana es buena gente. ¿Cómo tú te llamas, brother? ¿Cómo te llamas, Pistón? Claro, te llamas Pistón. Estamos aquí. Oye, brother, me dijiste que tienes un corollita. Oye, el pana es fiebrú de lo que son los carros también, Corillo. Tenemos un corollita ahí 2012, tipo ese. Las modificaciones que le hemos hecho, básicamente suspensión y aro y otras cositas en el motor. Pero pues, está sucio ahora, pero ahí está. Ahora mano, que... mano, súper chévere. Mano, Cori, me dijiste que está guagua también. Bien, entonces, acá tenemos la máquina de trabajo, como digo yo. Ya. Esta guagua pues ya tiene más modificaciones, como pueden ver, tiene unos aros Rhino 18x9. Tiene 2 pulgadas y media de suspensión, tiene locker, los diferenciales están hechos, la guagua está... para todo terreno. Mano, y para acá arriba, que lo que hay es campo, muchachos, eso es tremendo. Mano,
Qué duro, súper agradecido. Ya tú sabes que la familia CarProject PR está siempre al apoyo de todo lo que son los negocios locales. Y contigo, brother, de verdad, mano, me encantan los carros. Y ya tú sabes, familia, oye, estamos desde el pueblo de San Lorenzo. Papi, ahora se fresco. Oye, corrido, chequense en las alcapurrias rellenas, brother. ¿De qué eran estas alcapurrias rellenas que tú haces? Esto es una alcapurria de pollo que tiene pulpo por encima, que esto se ahuma por 12 horas. Y una cebollita encurtida por encima para darle saborcito de la cebolla. Mano, qué bonito. Chequense en el plato ya acá. Miren qué bonito se ve. Con su salsita. Oye, algo súper delicioso. Oye, se lo recomiendo. Corillo. Oye, el hombre acaba de coger las costillas. Oye, él las envolvió en un papel. Pero oye, brother, quiero que me fanaticada. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí? Mira, las costillitas. Las mira para allá. Las estamos sacando de rap para tirarle un glaze por encima. Wow, qué chulería, mano. ¿Y cuánto tiempo es que se toman cada costilla en cocinar? Depende de la temperatura. Puede tomar desde 5 horas hasta 8 horas. Okay. Hoy lo cocinamos a una temperatura bastante alta, que tienen como unas 4 horas y media más o menos ahora. Ok, diache, mano. Qué duro. Duro. Muchacho, eso está hot. Corillo, miren quién les va a presentar las costillas. Ay, Dios mío, vean todas las costillas monumentales con CarProject PR. Oye, chequense, ustedes conocen a este hombre, ¿verdad que sí? Ellos te enseñan carro, yo te enseño costillas. Oye, estamos con la gente de Puerto Rico desde el aire y con Magi Picho. Saludos, mi gente, muchas bendiciones. Oye, ustedes conocen este corillo. Oye, nosotros presentamos lo que es la fiebre de los autos y también apoyamos a estos negocios locales. Dímelo, brother, de cultura culinaria. Ya tú sabes, ya corillo. Tú sabes, aquí estamos con las costillitas, el arroz, que fue hecho a la leña. Tienes ahí. Tienen las costillas, corillo. Ay, Dios mío, señor. Ay, Dios mío. No te copies. No. Mira para allá el postre. ¡Ay, Luli! Este bizcocho sabe la madre. ¿Qué? Mira, bro, ¿de qué está el bizcocho? ¿De guineo, obvio, porque tiene guineo? Eso es un banana bread, pero el guineo de arriba está flameado con Don Q 151. Eso es lo que le da el toque. Ah, bueno. Mira, eso es para bajar la jarda que hay arriba en este carro. Con estos guineos llenos de Don Q, papi, me vas a ver. Me vas a ver bajando la jarda como el guardia. En realidad sale todo esto que nosotros hacemos, la comida. Y, bueno, en verdad me apasiona, me encanta, me gusta. Y no creo que lo vaya a dejar de hacer. De verdad, esto es una terapia, esto es un trabajo. Y gracias a todos, realmente ha sido un placer. Gracias nuevamente por invitarnos. Claro que sí. Mira, yo estoy buscando un aguacate. Perdón. Mira, Corillo, ando buscando. Esto es en vivo. ¿Qué pasó? Ok, familia, es que ando buscando un aguacate. Brother, me dijeron que hay un palo aguacate por ahí. El palo aguacate está ahí abajo, madre. ¿Está ahí abajo? Mira, tengo la vara ahí. ¿La quieres también? Sí, por favor. ¿Dónde es el palo de aguacate? Ya, pero espérate, Moisés. Pero tú no estás buscando un aguacate. ¿Lo vas a buscar ahora o todavía? ¿Ese palo? ¿Dónde? No, ese no es, el de allá. ¿Dónde tú vas? Para allá. ¿Pero vas a tumbarlo? Oye, gente, en serio, esto, mira, pero no se te caen los pantalones también. Los vas a agarrar con el pantalón. Mira, pero qué bárbaro. Oye, pero, Moisés, atínala, mira. Adiós, mira, que hay dos. Ah, pues mira, ahí está. Vámonos. Bueno, Corillo, gracias por ver el blog número 5 de CarProject PR. Los queremos, oye, compartan este video. Gracias por ver este video. Si necesitan el apoyo para cualquier negocio o cualquier cosa benéfica, escríbenos al WhatsApp, Corillo. Oye, nosotros, la familia CarProject PR, iremos al pueblo que sea a darles el apoyo. Así que muchas gracias, síguenos en nuestras redes sociales en YouTube, oye, Facebook, Instagram, CarProject PR. Y Corillo, ya tú sabes que estamos activos porque en CarProject PR todos merecen ser vistos.